Hola, ¿qué tal, mis chatitos? Aquí vamos llegando ya a la isla de Galveston. Hola, yo soy el chatito con el youtuber nicaragüense aquí dándoles una imagen precioso, bien bonito, disfrutando aquí de esta avenida para acá a la isla de Galveston. Una hora y media de manejo de donde estaba yo. Venimos a dejar aquí 10 cajas de papel, vamos a ir a entregar esto al Distrito Escolar de Independiente de Galveston. Galveston ISD, señores. Allá está la isla, allá está parte de la isla, como pueden apreciar. Bien bonito todo, amigos, voy a hacer este video corto. Si quiere disfrutar más de la isla de Galveston, vea nuestro video anteriores, señores. Tenemos videos anteriores, tenemos videos grabados, varios videos de la isla de Galveston. Está bien bonito. Estuvimos celebrando el 4 de julio el año pasado aquí en la isla de Galveston. Busque los videos de julio aquí, el mes de julio, en youtuberos nicaragüense, amigos. Mira, ahí está el agua, está el mar, el Golfo de México, señores. Dato curioso, amigo, este puente es que une la isla. No parece una isla, pero hay un puente que une la isla. Galveston. Y ahí está el golfo, miren, parte de la bahía de Galveston. No exactamente el golfo, hay bastante viento, señores, bastante viento. Me está moviendo la vela de un lado a otro, pero aquí no me da tanto miedo. No es muy alto el puente. Donde me va a tocar duro va a ser que tengo que pasar el puente para Baytown y La Port. Ahí sí me va a dar miedo, me va a zumbar, señores. El viento golpea bastante, la ven, me la menea bastante. Ahorita no es buen momento de ir a la playa si le gusta andar pescando. Tenga cuidado. Ahí cuando hay mucho viento, el agua está muy fuerte. Wow. Bastante viento, señores, me menea la ven bien feo. Qué nervio. Aquí estamos entrando ya más cerca a la isla, señores. Tienen sus casas bonitas. Ya pasamos el puente, mucho viento. Ya me iba a levantar el viento y me iba a tirar al agua, al golfo. Con todo y ven, señores. Ahí está, mira. No se pierda venir a disfrutar la isla de Galveston, señores, cuando ande por estos lares en Houston, Texas. In half a mile, continue onto Broadway Avenue J. Vamos a continuar aquí en la avenida, en la Broadway, entre la avenida J. Entonces, aquí vamos, señores. Dándole información aquí sobre la isla de Galveston. Para cuando ustedes quieran venir, tengan una idea, señores. Continue on Broadway Avenue J for 1 mile. Un dato curioso que les quiero decir, mencionar a ustedes, señores, es que el Moody Garden aquí queda también en la isla de Galveston. Ya pasamos la salida donde tenía que haberse salido. Se sale una salida antes de acá de la Broadway para ir allá a Moody Garden, queda para allá, para la derecha, cuando viene para acá. Y también un dato curioso, aquí puede venir y abordar
cruceros, señores, cruceros que viajan hacia a las costas, las playas mexicanas y caribeñas también. De aquí mismito, sí, de aquí mismito de la isla de Galveston. Bueno, en un cuarto de milla vamos a doblar a la derecha en la calle 43. Como ustedes pueden ver, están enumeradas las calles aquí. Esta es la calle principal, la Broadway, que va directo hacia el Golfo de México. Bueno, vaya aquí recto y va a ver qué espectacular imagen va a haber cuando ya hay una subida que va a ir esta calle, y cuando baja es como si te bajas, sientes una sensación como si te vas a ir al Golfo, al agua. Está bien bonita la imagen. Aquí no se preocupe, amigos, aquí hay restaurante, hay comidas, hay gasolineras. No parece una isla, parece una ciudad normal, común y corriente. Ahí está la Island Food Store, miren, famosa. Cerraron un restaurante, ahí había un pollo Chorchis, hace muchos años lo cerraron. Me acuerdo que yo me paraba ahí a comer eso en los años 90. Había un Chorchis Chicken, Church Fried Chicken. In 1000 feet, turn right onto 43rd Street. Bueno, como pueden escuchar al GPS, mi ayudante aquí, ando mi ayudante, me está diciendo que voy a doblar una derecha en la 43 a 1000 pies de distancia. O sea, la luz próxima que viene aquí, turn es right onto 43rd Street. Doblar aquí. 43rd Street for half a mile. Mire, hay un cementerio aquí en la isla. Un cementerio bien antiguo, señores. Tiene su historia. Historia muy importante de gente desde hace muchos siglos, hace muchos años. Cuando hay inundación en la isla, se llenan todas las ataúdes, todo eso se llena de agua. So, aquí vamos enfocándoles, aquí pueden ver parte de las vecindades de la isla de Galveston, señores. ¿De qué se trata la isla de Galveston? Bueno, amigos, vamos a ir cortando este video. Esté pendiente del próximo video de la isla de Galveston. Lo vamos a ir haciendo un video corto, a tratar de hacerle unos dos videitos. So, vea el próximo video, señores, aquí mismo en el youtubero nicaragüense. No se olvide suscribirse al canal y darle like al video. Hasta pronto. Yala, bye.